igual los colombianos. ¿Qué ha ganado Colombia? Es arriba de Perú, Anel, loco. ¿Sí? Yo estoy arriba de Perú, ya yo estoy feliz, hermano. Tira más, tire más Perú, para que vean una vaina. Vamos por no, ti. Tú no. Vamos por ti, Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Falta poco para que se dé inicio a la Copa América 2024 que se desarrollará en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que diversos periodistas de diversos países ya están analizando este torneo, en especial países de la CONCACAF, entre ellos periodistas de la selección de Panamá, donde mencionaron y hablaron de las selecciones sudamericanas que participarán en este torneo, pero también ningunearon alguna de las selecciones que disputarán este torneo por parte de CONMEBOL. Pero primero escuchemos lo que dijeron estos periodistas panameños, cómo ningunearon a las selecciones como Perú, Colombia, Paraguay, entre otras selecciones, y luego hagamos un análisis al respecto. Igual los colombianos, ¿qué ha ganado Colombia? Es por eso. Pero ¿cuándo Chile ha sido bueno, Rigo? Nunca en la vida, en la historia. Chile está tanteando, está a nivel con CONCACAF. De no. Chile para abajo, según el ranking, está en nivel con CONCACAF. Pero este es arriba de Perú, Anel, loco. ¿Sí? Yo estoy arriba de Perú, ya yo estoy feliz, hermano. Tira más, tire más Perú, para que vean una vaina. Tire más Perú. Nosotros estamos arriba de Paraguay. Antes de continuar con el video, les quiero recomendar micasino.com, que te puedes registrar utilizando el enlace que está en la descripción de este video. No olvides poner mi código INCAFUTBOL para duplicar tu primer depósito. Ahora les mostraré una opción muy sencilla, que es la de reservar partidos futuros de una manera correcta. En este caso, elegí el partido entre Comerciantes Unidos y Unión Comercio de la Liga Peruana, donde puse que el primer tiempo gana Unión Comercio. Luego puse el monto y puse la opción de reserva. Después de ello, solo copias el código que aparece en el ticket y cuando se acerque la hora del partido pones el código que copiaste y automáticamente aparecerá el partido que seleccionaste, como pueden ver en la imagen. Así de sencillo. Pero ¿y tú qué esperas? Únete a micasino.com y gana con nosotros. Pero este es arriba de Perú, Anel, loco. ¿Sí? Yo estoy arriba de Perú, ya yo estoy feliz, hermano. Tira más Perú, para que vean una vaina. Tire más Perú. Ah, no, Paraguay tampoco nos da mucho punto, tenemos que ganar a Paraguay. Porque el lío es si Paraguay no gana. Y después viene Uruguay, número 15 del mundo. Perú está de 32. Uruguay, número 15 del mundo. Bolivia en zona Honduras. Allá. Bolivia anda en un torneo aparte con Honduras. Ey, es injusto. ¿Por qué Bolivia sí está y Honduras no? ¿Ah? ¿Ah? Bolivia tiene 85. ¿Sí? Deben crear un torneito para el equipo pequeño. ¿Ah? Yo considero, ¿ah? Rigo, ¿qué pasó con el tema? Sudamérica, solo Bolivia es nivel con CONCACAF. Espérate, que ya hay... Paraguay también. Paraguay también. Ok. Paraguay, ¿qué tal? Perú, no. Vamos por ti. Tú no. Vamos por ti, Perú. No vas. Chile. Sí. Chile está tanteando. Está tanteando. Chile está tanteando. Chile está a nivel con CONCACAF. De no. Chile para abajo, según el ranking, está en nivel con CONCACAF. A mí me da pena Chile, la verdad. Pena. ¿Y ahora qué tú tienes con Chile, hermano? No. Me da pena porque al final yo creo que no están haciendo ese relevo generacional. Y se está viendo en la selección chilena. El bajo rendimiento y la caída que ha tenido abrupta en el ranking es por eso. Pero ¿cuándo Chile ha sido bueno, Rigo? Nunca en la vida, en la historia. Nunca. El fútbol de Chile es tan malo que yo vi el primer título de Chile en la historia. Panamá tuvo un título como selección primero que Chile. ¿Tú sabías eso? Sí. O sea, el primer Chile. Compararlo a esos títulos, no puedes compararlo. No, pero es mentira. Pero no lo puedes comparar. Pero es mentira, de verdad. No es mentira, pero no lo puedes comparar. No puedes decir que yo vi primero a Panamá levantó un título hermano. Yo vi primero a Panamá levantó un título que a Chile. De un CAF. Claro, mi titulón CAF. Tú no vas a comparar un CAF con la Copa América. A mí no me interesa la constancia. Yo he ido al Mundial, punto. Yo he ganado título con un CAF, punto. O sea, no me puedes echar de menos porque yo he conseguido las cosas. A mi luces y a mi sombra, yo tampoco me voy a dejar amedrentar. Hemos conseguido cosas y hemos estado más cerca de ganar un título de CONCACAF que ellos. Y es la verdad, purita potencia. Dice Eric Herrera, Chile jugó final de confederaciones en su primera edición y no necesita varias para llegar a una final.
como otras selecciones. Chile quedó tercero en un mundial, no se alcen. Bien, saludos. Saludos, está bien. Es verdad, yo por eso yo, o sea, pero me pego. Pero tírame a Bolivia, tírame a Bolivia. Yo empecé con lo de Chile porque a mí me preocupa, viniendo de lo que yo vi de Chile, me preocupa. ¿Qué viste de Chile? Yo contigo. ¿Qué viste de Chile? Para mí, el último equipo de Chile que estuvo, donde estuvo Bielsa, para mí ha sido uno de los mejores chiles que yo he visto, después de Marcelo Sala y Zapata. Y yo me puedo analizar igual los colombianos. ¿Qué ha ganado Colombia? ¿Te das cuenta? ¿Ya te das cuenta? ¿Qué es lo que fue esa Copa América? Ganó Colombia, que quedó tercero Honduras. Pero ellos tienen su Copa América, que aguarda esa Copa América, que nadie quería ir, que nadie fue, por cierto. Pero tienen eso. Al final, todo el mundo está construyendo. Es que todo el mundo aquí al momento de venir a menospreciarnos, y ese es mi problema. Como pudimos escuchar, estos periodistas panameños ningunearon a las selecciones de Conmebol previo al inicio de la Copa América. Primeramente mencionaron que la selección de Colombia no había ganado un título hasta que se dieron cuenta que sí había ganado cuando disputó su torneo en Colombia y la final le ganó a México, donde sorpresivamente un seleccionado de CONCACAF como es Honduras salió tercero de ese torneo y selecciones como Argentina no se presentaron, Brasil y Uruguay mandaron equipos alternos. Pero a comparación de la selección de Panamá, la selección colombiana es muy superior actualmente en jugadores y en títulos obtenidos en sus respectivas confederaciones. Por otra parte, también mencionaron que Perú es un equipo fácil que le pueden hacer pelea y que siempre se sentirán felices mientras estén encima de Perú, recordando que Perú es ampliamente favorito ante la selección de Panamá, ya que en su historial registra 6 victorias para Perú, 2 victorias para Panamá y un empate. Y por si fuera poco, me olvidaba que Colombia también tiene superioridad sobre Panamá, con 2 victorias para Panamá, un empate y 4 victorias para Colombia. Por otra parte, también, como pudimos escuchar, ningunearon a la selección chilena, mencionando que no ha ganado nada y que actualmente está mal, recordándoles que la selección chilena es 2 veces campeona de América en este siglo, y precisamente esta selección chilena se enfrentó a la selección panameña en el torneo que se desarrolló en Estados Unidos en el 2016, donde el combinado mapuche le ganó 4-2 a la selección canalera. Un dato a resaltar, la enorme superioridad de la selección chilena ante la selección panameña, ya que estos periodistas ningunearon a la selección chilena, recordando por otra parte que la selección chilena nunca ha perdido con la selección panameña, tiene 4 victorias y un empate, por lo que es ampliamente favorito en el historial histórico y actualmente ante la selección de Panamá, pese a las críticas que el seleccionado chileno recibe por parte de estos periodistas panameños. Por otra parte, recordemos que el combinado panameño disputará la Copa América de este año 2024, que se desarrollará en junio, y comparte grupo con selecciones de Estados Unidos, Uruguay y Bolivia, que dicho sea de paso también ningunearon a la selección de Bolivia, mencionando que estaba muy bajo en el ranking y que serían 3 puntos fáciles en la próxima Copa América que se desarrollará en los Estados Unidos. Un punto a favor es que el seleccionado panameño derrotó a la selección boliviana en Cochabamba en un último amistoso. Por una parte, podrían tener un poco de razón con respecto al combinado altiplánico, ya que lo derrotaron de visita, aunque solo fue un amistoso y no un partido oficial, aunque en los últimos años el seleccionado panameño le ha ganado a Bolivia en la última Copa América donde se han enfrentado. Precisamente en el 2016, el seleccionado canalero logró derrotar por 2-1 al combinado boliviano. Es por ello que estos periodistas panameños se jactan de la superioridad ante Bolivia, pero todo se verá en la cancha cuando bolivianos panameños se enfrenten en la próxima Copa América, ya que, como dijimos, comparten un grupo donde están también las selecciones de Uruguay y los Estados Unidos de América. Y así como pudimos escuchar, estos periodistas ningunearon a todas las selecciones mencionando que han ganado, y todas las selecciones a las que han mencionado precisamente tienen títulos, han ganado títulos. Hasta Bolivia ha ganado una Copa América, Colombia también, y Perú 2 títulos, ya que estos periodistas mencionan Panamá ha ganado primero un título a nivel continental que Chile, recordando que la Copa América es inmensamente superior a la Copa Oro que disputan las selecciones de CONCACAF, por lo que este periodista está equivocado al hacer una comparación así de los títulos de ambas selecciones, ya que tanto las selecciones de CONMEBOL como las de CONCACAF no comparten confederación, y es un grave error compararlas. Por otra parte, en Sudamérica existen gigantes como Brasil y Argentina y Uruguay que son campeones mundiales, que para ganar una Copa América tienes que derrotar a estas grandes potencias, cosa que en CONCACAF no hay, por lo que para la selección de CONCACAF es más fácil ganar una Copa Oro a comparación de la Copa América. Pero el resto del análisis les dejo a ustedes sobre lo que dijeron estos periodistas panameños y cómo ningunearon a los seleccionados de CONMEBOL, que en la próxima Copa América darán todo su potencial para derrotar a los combinados de CONCACAF. Pero luego de escuchar todo esto, me gustaría saber qué es lo que piensas en los comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.